placer volver a verte. Lo mismo digo, Lord Pala. Este es mi aprendiz, Tarcho. Por fin ha llegado el momento. Ocuparemos el lugar de Palpatine. Sí, pero no cometeremos sus mismos errores. Esta vez destruiremos a los Jedi. Sin Luke Skywalker y su patética pandilla, la rebelión está acabada. Mis contactos me han informado que Luke Skywalker se dirige a Nespis 8. Hicimos bien en empezar a contactar aquí. De un solo golpe, acabaremos con el hijo de Vader y con ese tal solo. Pero no podemos dejar nada al azar. Aún queda la princesa. Me he encargado de eso. Pero mi informador se está retrasando. Y los informes. Siento el retraso, señores. Hemos localizado a la princesa. Se encuentra en Nedgol. Está negociando con el gobernador para que se unan a la República. Bien, debe de alcanzar recompensas que ya pueden vencer. Debe eliminarlos a todos. El fin de los Jedi ha llegado. Al fin. Bien, Lord Pala. Dadle lo que se merece. Chuy, ten cuidado. Oye, ¿qué quiere decir eso de un blandengue? ¡Han! ¿Qué ha ocurrido? No te preocupes, es un rasguño. Por cierto, ¿cómo ha ido la reunión? Ha sido más corta de lo que creía. El gobernador me ha citado esta noche en su casa. Dice que quiere acabar de concretar algunos aspectos del acuerdo. Claro que sí, Chuy, tienes razón. Mira, Leia, yo no entiendo de política, pero no me fío. Hay algo que no me gusta. Además, aún no han demostrado ningún interés de que Nedgol se una a la República. Hay muchos movimientos imperiales no previstos en el sector de Midrim. Han, es normal que haya movimientos imperiales después de la muerte de Palpatine. Tras la muerte de un líder, siempre hay gente que quiere alzarse al poder. Precisamente hoy, el gobernador Hutt, tras las objeciones de sus consejeros, ha manifestado sus deseos de que Nedgol se una a la República. Estos ermitaños, no me fío de ellos. ¿Sabes qué? Chuy, ¿y yo? Seremos tu escolta. Vamos, Han. No necesito llevar guardaespaldas. ¿De qué tienes miedo? ¿De que un grupo de antirrepublicanos me asalte? Por ejemplo. Tranquilo, Han. No necesito llevar guardaespaldas. Lo siento, pero no pienso poner en peligro tu vida. Está bien, pero si no consigo el acuerdo, le explicaré a Mon Mothma qué es lo que salió mal. Por cierto, a ver si ponéis un poco de orden. Vaya, así que esto es Nespis 8. R2, ten la nave preparada a las 03:40.
No, de momento no he encontrado nada. Pero seguiré buscando. Espero que todo vaya bien, porque tengo un mal presentimiento. Ya van hacia el punto acordado. De acuerdo. Chicos, preparaos para la fiesta. Fuerzas intensas en ti. Tú debes ser Luke Skywalker. Así es. ¿Y tú eres? Yo soy Khan Solusar, caballero Jedi. Y ellos son Han Adabrem, su hermano Rey y Odo Slar. Encantado de conoceros. Necesito vuestra ayuda. La Alianza la necesita. La Orden Jedi ha de volver. Síguenos. Personalmente, ¿por dónde va el camino? No creo que los sensores falen. Ya, lo que pasa es que nos estamos alejando mucho de la base. Yo no me fiaría mucho de estos monjes. Tranquilo, Han, no pasará nada. Así que creo que lo mejor sería volver a crear la Orden de Caballeros Jedi. Pero para hacerlo, necesito vuestra ayuda. La fuerza está en todos vosotros. Creo que es una buena idea. Aún no estáis preparados. Nunca habéis salido de este planeta. No conocéis al Imperio. Aún no sabéis lo que es esto. Quizás ahora no estén listos, pero lo estarán. Para eso debemos crear la Academia Jedi. Todos debéis acompañarnos. No será fácil. Por ahora eso es imposible. Pero no lo entiendes. La fuerza es muy intensa en ellos. Si lo que dices es verdad, deberíamos intentarlo. No. Primera lección. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. De acuerdo, Skywalker. Crearemos de nuevo la Orden Jedi. Y aquí estamos esperando. Apenas en unas horas, podemos estar listos para partir. ¿A qué hay tanta prisa, Rey? Yo decidiré cuándo partir. Skywalker llegó solo. Así que en total, ¿son 5 Jedis? Sí, pero el único que puede suponer alguna dificultad es Skywalker. Por los demás, no debemos preocuparnos. Yo solo podré con los otros 4. No.
No subestimes el poder de la fuerza, joven aprendiz. Noto que entre ellos hay un Jedi muy poderoso. Sí, maestro. Yo también lo noto. Debemos ser cautelosos. Así que, cuando mi padre fue asesinado por Vader, yo decidí huir más allá de los sistemas habitados. Cuando volví después de 2 décadas, fui tentado por el reverso oscuro de la fuerza. Y sucumbí a él. Pero cuando conocí a Hannah... Bueno, todo cambió. Mira, desapareció. Y dejé el lado oscuro. Debió ser muy duro para ti. Vader también acabó con mi padre. ¿De veras? Sí, pero eso es otra historia. Lo que debemos hacer ahora es descansar. Rai, tú decías que podías conseguir una nave. Me lo has prometido, ¿eh? Ni una palabra. Sí. ¿Y tú, Chewie? No creo que es nada. Ya conozco esa manía tuya de inspeccionarlo todo. Saludos, señor Tornasol. Estoy complacido porque usted venga con nosotros. Igualmente. Este es Han Solo. Su marido. Esto. Y él es Chewbacca. Pasen, por favor. Morada. ¡Cierra de Chendor, es un arma! No irá muy lejos. Grupo Azul, van en vuestra dirección. Aquí Grupo Azul, vamos para allá. Parece que ya no nos siguen. Les habremos despistado. Creo que tenemos un problema. Venga. ¿Venga? Sí, es uno de los mejores cazarrecompensas de la galaxia. Pero mi apodo era Boba Azul. Sí, pero Dengar es un asesino implacable. ¡Intentan rodearnos! No me parece buena idea, chico. Está bien. Venga, prepárate. Hay una oscuridad. Solo. Estar en base cumbre. Supongo que... ¡Maestro! ¿Estáis bien? Sí, no te preocupes. Estoy cansado, eso es todo. ¿Qué decías de las naves? Yo conozco a varios mecánicos que nos podrían ayudar. Yo podré mover unos cuantos hilos. Bien,
Vosotros os encargaréis de las naves. Mientras tanto, Rey intenta conseguir algún piloto. Yo mismo pilotaré la nave. Cuenta conmigo, ¿no? Pero ¿y ahora? Cam, ¿qué te pasa? No le escuches, Cam. Skywalker trata de engañaros. Es un manipulador. ¡Acaba con él! Maestro, ¿qué estáis haciendo? Skywalker quiere engañarnos, no lo escuches. ¡Cam! ¡No tengas piedad! ¡Cam! ¡Basta! ¡Cam! ¡Reacciona! ¡Libérate del lado oscuro! Después de tantos años esperando, el contrabandista y propietario de la nave más rápida de la galaxia, el mejor piloto de Jabba el Hutt y el hombre que hizo que mi cabeza funcionase a base de circuitos, es mío. Yo también me alegro de verte. Veo que conservas tu ironía. ¿Dónde está tu compañero ahora? ¿Solo? ¡Han! Bien. Ahora ya me tienes. Vamos a negociar las diferentes opciones. Supongo que nos ilustrarás a todos con tus explicaciones, capitán. Por supuesto. En primer lugar, te puedo ofrecer el doble de lo que piden por mi cabeza. Y como veo, estos cazarrecompensas no se tomarían tantas molestias por un asunto personal. Y creo que tú tampoco. Solo, ¿por qué eres tan egocéntrico? La recompensa no es por tu cabeza, sino por la de la señora. Tu nueva república, si la quieres llamar así, no podría igualar el importe que se me ha ofrecido. Alguien muy poderoso se está tomando muchas molestias en acabar con todos los Jedi. ¿Los Jedi? ¿En ese caso? ¡Luke! Tranquila, embajadora. Yo solo tengo un objetivo. No sé nada de Skywalker. Pero creo que deberíais empezar a preocuparos por vosotros mismos. Señor, tenemos al Wookiee. Perfecto. Traedlo. Todo sale según lo planeado. ¿Estás bien, Chuy? De acuerdo. ¡Venga, sal de aquí! Déjate llevar por tu ira. Deja que fluya por tus venas. ¡Mátalo! No, Cam. Ellos te tienen controlado. Ellos son el lado oscuro. El lado oscuro acabó con tu padre. Ellos acabaron con tu padre. ¡No! Thank you.
Johnson. Sí, señor. Para mí, solo. Sea. ¿Estás bien, Leia? Sí, no te preocupes. ¿Y tú? Es como si me hubiera pisoteado un banta. Pero me recuperaré. Bien, vamos con los otros. Todavía no. Me voy tras Dengar. Pero es demasiado peligroso. Princesa. Esta vez ha ido demasiado lejos. Si dentro de 20 minutos están dar no vuelto, iros sin mí. Y diré a los niños que les quiero. Han. Vamos, princesa. Han. Te quiero. Lo sé. Te acompañe. Come on.
No reniegues de lo que eres. Tú perteneces al lado oscuro. ¡Tú perteneces al lado oscuro! ¡Mi padre me asesinó! Pues si eso es lo que quieres, ¡así sea! ¡Seguirás el destino de tu padre! Thank you.
Algún día, Dengar. Algún día. También has notado el poder de esa gente. Así es. Pienso convertirlos en Jedi. ¿Por qué crees que debería unirse a ti? Porque yo puedo ofrecerles algo que vosotros jamás podréis darles. ¿Qué? ¡La vida! No conseguiréis jamás que esta gente se una a vosotros. Pues estás seguro que sí. Esperaremos un poco más. De acuerdo. ¡Han! ¡Has vuelto! Hace falta algo más que un puñado de cazarrecompensas para acabar con Han Solo. Bien, vamos con los otros. Wedge. Han, ¿cómo estás, pirata? Bien. ¿Nihennum? Se recuperará. ¿Cómo os enterasteis? Nihennum interceptó a un espía. Consiguió establecer comunicación con nosotros a través de un canal secreto. Vinimos en cuanto lo supimos. En el mejor momento. Dengar se me escapó. No creo que tenga ganas de volver, pero nunca se sabe. Vámonos de aquí. No te preocupes por nada, Cam. Todo irá bien. Horus y yo nos encargaremos de todo. Confío en ti. Siempre fuiste mi mejor alumna. Espero que guardes la paz y protejas a nuestro pueblo durante todo este tiempo. Yo me ocuparé de ella. Si no, yo le daré una buena paliza. Dios, Han. No me olvides, Cam, porque yo no lo haré. Nunca, Hannah. Nunca te olvidaré. Luke, ¿qué pasa con que estos dos dolores del Sith han desaparecido? No sé. Alguien me dijo alguna vez que el futuro siempre está en movimiento. Cam, debemos irnos. Es para allí. Ahora te alcanzo. Bien. Hannah, Horus, que la fuerza os acompañe. Y a ti también, Luke. Adiós, Luke. Cuídala, ¿eh? Le acabo de administrar un suero anestesiante y otro Medpad. Se recuperará, pero no tardemos demasiado. Bien, Han. Todo listo. Vamos allá. Recibido, amigo. Salgamos de una vez de este maldito planeta. Bien. Parece que ya estamos fuera de peligro. Eso parece. Oh, no. Nuestros sensores detectan una nave acercándose a velocidad luz. Mis sensores también lo detectan. Y parece que es
No puedo creerlo, un destructor. Señor, ¿está bien? Sí, todo bien, Jackson. Ahora es en posición de ataque. ¿Cómo está ahí? Esto es peor de lo que creía. Voy a los cañones superiores. Bien, pequeña. No me falles ahora. Buen disparo, princesa. Bien, ahora a ver si consigo despegarme de vosotros. Son demasiados, no podré con ellos. Aguanta, amigo, voy para allá. ¡Ah! ¡Me han dado! Mis oscuros poseedores no responden. Aguanta un poco, Jackson. Casi lo tengo. ¡A tiro! Gracias, Wade. Creí que era el fin. Han lanzado 20 TIEs más. Wade, Jackson, tenemos que largarnos de aquí. Saltar al hiperespacio ya. ¡Jackson! ¡Tienes solo la cola! ¡No puedo llegar desde aquí! ¡Están por todas partes! ¡Han! ¡Son demasiado rápidos! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? El compensador de hiperconducción se ha fundido. ¡Chuy! ¡Ve a ver qué puedes hacer! ¡Han! ¿Qué es esto? ¡Maldición! ¡Otro destructor! ¡Wedge! ¡Nos intentan cerrar el paso! No vamos a morir con ellos. Ya son nuestros. Señor, los interceptores están preparados. Perfecto, comiencen el ataque. A la hora, señor. Bien, princesa Leia, el fin de vuestra estúpida rebelión está tan cercano que casi puedo oler el apestoso hedor de escoria rebelde chamuscada. Vaya, señores, llegan en el momento oportuno. Acabamos la misión en el sector 5. Decidimos pasar por aquí por si necesitáis algo de ayuda. Tan puntual como siempre, chico. No me lo perdería, Wes. Vaya, ¿no nos ibais a invitar a la fiesta? Estábamos escribiendo la invitación. Chuy, arregla de una vez el maldito compensador. Es muy grave. Sin el compensador de hiperimpulsión no hay manera de calcular ninguna ruta para saltar al hiperespacio. ¡Hiperespacio! ¡Chuy, dime que tenemos! Solo hay una manera de salir de aquí. Y es llevándonos por delante uno de esos dos superdestructores. Y no vamos a quedar más con ellos, ¿verdad? No queremos que queden decepcionados. Se espera mucho en esta reputación. Siempre se oyen las hazañas épicas de nuestro escuadrón. Este escuadrón siempre ha estado formado por leyendas. Biggs, Thack, Porkins... Y nosotros no vamos a ser menos. Ya lo oyes, general. A por todas. Muy bien. Vamos allá. Escuadrón Pícaro en posición. Informe de unidades. Jefe Pícaro preparado. Pícaro 2, preparado. Pícaro 8, preparado. Pícaro 6, preparado. Pícaro 3, preparado. Pícaro 5, preparado. Pícaro 4, preparado. Pícaro 9, preparado. Pícaro 7, preparado. Unidades 2 y 9. Cubran los flancos del arco. Los demás. Síganme. Bien, señores, el plan es el siguiente. Nos despegamos de este destructor y nos acercamos a toda velocidad que nos corta la retirada. Toda la potencia en las pantallas reflectoras delanteras. Motores a máxima velocidad. ¡Halcón! ¡Síguenos! Wedge, tenemos un pequeño problema con el compensador de hiperimpulsión. Chuy y Leia están trabajando en ello. Sin el compensador no podéis saltar al hiperespacio. Deja eso de mi cuenta. Una vez allí, ¿qué haremos con el destructor?
Creo que tenemos una posibilidad. Jefe Pícaro, cazas enemigos a un kilómetro. Señor, deje que mis hombres se ocupen de ellos. Negativo, Pícaro 6. Hay que pasar a través de ellos sin detenernos. A la distancia de un kilómetro del destructor, sincronizad vuestras computadoras del objetivo con la mía. Si todos nuestros torpedos dan en el mismo punto, los escudos caerán. Y el halcón podrá disparar sus misiles de impacto. ¡Ahí vienen! ¿Todos? Sí, señor. ¡Venga, no me ha caído! Chuy, ya estamos cerca del destructor. Vamos, Chuy, arregla de una vez al maldito compensador. ¡No queremos todo el día! ¡Chuy, esto no responde! No deberías haber mencionado C3PO. Por lo menos C3PO intentaría reclamar la maldita. A veces esta nave hay que manejarla con carácter. Con carácter, ¿eh? Objetivo fijado. ¡Dispara la mierda! ¡Fuego! Los escudos han caído. Aumente la potencia. Ahora, Han. Es demasiado tarde. ¡No! Buen trabajo, chicos. Ahora ajustad vuestras coordenadas para pasar a velocidad de la luz. ¿Han? Todo listo, amigo. Bien, nos vemos en base cumbre. Bien, vamos allá. Saludos, mi señor. No pierdas de vista a los Jedi. Son gente muy peligrosa. Tengo a todo mi equipo trabajando en ello. Sin la oposición de esa escoria, ya no habrá nada que me impida proclamarme de nuevo emperador. Sí, maestro. A unos 2.000 millones de años luz de distancia.
Si las modificaciones que le hicimos en los inyectores de reactancia funcionan, debería haber llegado ya hace 2 semanas. Tengo un mal presentimiento. Algo debe haber ido mal. No hay que preocuparse por el jefe Luke. Estoy seguro de que estará bien. Para tratarse de un ser humano es bastante ingenioso. Tienes razón, Chuy. ¿Sabes, Chuy? Ese último encuentro con Dengar me hizo recordar viejos momentos. Parece que fue ayer que te rescaté de esos esclavistas. Personal de jefatura, preséntense al comando central. Bien, chicos, parece que esto no ha terminado. Vamos. ¡Capitán Solo! ¡Capitán Solo! Señor, tiene una llamada. Gracias. Aquí Solo. Hola, viejo amigo. ¿Tú? ¿Eres tú? Sí, he vuelto. Y traigo un amigo. Bien. Nos vemos en la lanzadera 2. Hasta ahora. Gracias. Señor. Vamos, vamos, vamos. Ahí están. Vaya amigo, ya pensaba que no te íbamos a volver a ver. Pues ya lo ves, no me perderás de vista tan fácilmente. Jefe Luke, me alegra verme en completo funcionamiento. Lo mismo digo. ¿Qué pasa, peludo? ¿Leía? Este es Kamsulusa, caballero Jedi. ¿Un Jedi? Sí. Fui discípulo del gran maestro Jedi, Ralex Olusar, mi padre. Ahora estoy a las órdenes de Luke Skywalker. ¿Dónde están todos? Llegas justo a tiempo. Las cosas se están poniendo al rojo. R2-D2, por fin. ¿Dónde te habías metido? Ya estoy harto de tu suficiencia. Oh, apágate. Oh, my God.